Salamanca, en la antigua Vía de la Plata, el camino militar que abrieron los romanos para comunicar Mérida con Astorga, es una ciudad sembrada de monumentos históricos que quitan protagonismo a sus habitantes. A lo largo de siglos, Salamanca ha ido esculpiendo en piedra sus señas de identidad, basadas en el arte, la cultura y la religión. Y aquí está, ostentando con orgullo el título de Patrimonio de la Humanidad. La Plaza Mayor, las dos catedrales, la universidad, la más antigua de España, y el convento de San Esteban son los monumentos más emblemáticos. La Plaza Mayor, una de las plazas porticadas más bellas de España, es el epicentro de la ciudad. Por aquí pasan diariamente gentes del lugar, turistas, universitarios e inmigrantes, que de todo hay en la ciudad. Salamanca no sería lo que es sin su Plaza Mayor y sin sus universidades, civil y pontificia, que cuentan con más de 30.000 alumnos. El convento de San Esteban, en su estado actual, data del siglo XVI, porque el primitivo, de finales del XIII, se destruyó para construir otro más grande, capaz de acoger a una comunidad de 120 frailes. En ese tiempo, la orden de predicadores gozaba de gran prestigio dentro y fuera de España. Los frailes, con vocación de arquitectos, y los mecenas de la orden de predicadores levantaron este convento que tanto tuvo que ver con el descubrimiento y evangelización del Nuevo Mundo. La fachada del templo conventual es un grandioso retablo en piedra de belleza singular. Se trata de una de las fachadas más deslumbrantes del arte plateresco español. Entre las esculturas de ilustres personajes de la iglesia destacan los grandes relieves del Calvario y el martirio de San Esteban. El sol tibio de la caída de la tarde convierte la piedra en oro, haciendo todavía más admirable esta obra de arte. Entramos al convento acompañando a un grupo de alumnos del Instituto Lucía de Medrano que viene a conocer los secretos que encierra este emblemático edificio, justamente cuando se cumplen 500 años de la llegada de los primeros dominicos al Nuevo Mundo. Porque pensaban que los medallones que están en cada una de las columnas eran reyes, pero en realidad son profetas. Este es el claustro de Colón, que recuerda la visita del navegante a los teólogos dominicos que defendían que la tierra era redonda para exponerle su proyecto de dar la vuelta al mundo y recabar su apoyo. La intercesión de Fray Diego de Deza ante los reyes católicos fue decisiva para que Colón pudiera llevar a cabo su arriesgada aventura. Diego de Deza era catedrático de la Universidad de Salamanca y confesor de la reina. Colón reconoció en una carta a su hijo que los reyes debían dar gracias a Diego de Deza porque gracias a él tuvieron las Indias. En recuerdo de todo este apoyo de los frailes y sobre todo de Diego de Deza a Colón, pues se construyó luego este inmenso recinto que es precioso, ¿no? Algo posterior evidentemente a los hechos, pero que recuerda la unión que el convento tuvo con la empresa de Colón. Estamos en el hermosísimo claustro del convento de estilo gótico tardío que invita a la contemplación de la obra perfecta. La estética ascensional de sus bóvedas de crucería y sus ventanales en busca de la luz sintetizan el espíritu de la orden dominicana en busca permanente de la verdad y la belleza de la creación.
Los claustros son el pulmón que oxigena la vida conventual. El convento está en función de la vida de los frailes que aquí vivimos. Por eso nosotros necesitamos un ámbito para orar, para reflexionar, para meditar, para buscar ese equilibrio necesario, ¿eh?, para después transmitir a la gente con la que nos enfrentamos cada día, bueno, pues transmitir lo que aquí hemos vivido, lo que aquí hemos reflexionado, lo que aquí, bueno, pues hemos meditado. El convento de San Esteban nació para ser un centro intelectual de primer orden, y así fue a lo largo de los siglos. Por aquí han pasado grandes teólogos y filósofos que a su vez fueron catedráticos en la Universidad de Salamanca. Los dominicos tuvieron su imprenta propia además en el momento que se inventó la imprenta. Los dominicos tuvieron su editorial, diríamos hoy, y los dominicos desde aquí irradiaron las grandes tesis teológicas que se debatieron tanto en el Concilio de Trento como a propósito de la presencia de los españoles en América. Una de las cosas que tenemos que ver en comunidad es... Entramos en la antigua sala capitular, Sancta Sanctorum del convento por su significado histórico. Aquí se discutió el más grande proyecto humano, el descubrimiento del nuevo mundo. Tiene mucho mérito. Para mí, por supuesto, es más meritorio... Aquí se tomó la decisión de enviar dominicos a América y denunciar desde los púlpitos las injusticias que cometían los españoles con los indios. Los frailes encargaron a Antón Montesinos que redactara el texto del sermón y lo leyera en la misa del domingo 21 de diciembre de 1511. El pronunciamiento de los dominicos en las misas y en las cátedras disgustó a los reyes católicos, pero sirvió para que más tarde promulgaran las primeras leyes de Indias. ¿Acaso los indios no son hombres? ¿Con ellos no se deben guardar y cumplir los preceptos de la justicia y la caridad? ¿No tenían ellos sus propias tierras y sus señores y señoríos? ¿Nos han ofendido en algo? ¿Y cómo, siendo tantas y tan innumerables gentes, nos cuentan que en breve espacio de tiempo, 15 o 16 años, han perecido tan cruelmente tantos? La Facultad de Teología de San Esteban gozó de gran prestigio y contó con eminentes profesores y un centenar de alumnos. En cambio ahora, solo son 10 jóvenes dominicos de distintos países latinoamericanos que están haciendo la licenciatura en teología. Las peculiaridades de la teología dominicana la resumiría en el principio de Santo Tomás, que dice que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. A partir de este principio, pues la visión de la naturaleza, el mundo, el cosmos, es una visión pues siempre necesariamente positiva. La visión del ser humano es una visión positiva. La visión de la razón es una visión positiva y una valoración positiva de la razón humana. Por supuesto, pues, que tanto la visión del mundo como la visión del hombre, como las aportaciones de la razón, son perfeccionadas, pero no destruidas por la gracia.